Bueno, pues muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos aquí con un nuevo vídeo del modo carrera. Vamos a empezar ya con el capítulo 30. Que madre mía, si cuento lo que me ha pasado esta semana, es que casi no lo subo. O sea, tenía este vídeo ya grabado. Bueno, este y los próximos dos capítulos los tenía ya grabados así para editar y ya está. Y subirlos para tener esta semana así ya todos los vídeos preparados. Pero cuando voy a editar este vídeo, me doy cuenta que no he grabado el audio. Y claro, si a eso le añades que cuando he vuelto a intentar comentar el vídeo me habían quitado ya una muela y no podía hablar bien, pues claro, se junta todo y al final el resultado es que no subo un vídeo en una semana. Perfecto, ¿verdad? Empieza bien la cosa. Pero bueno, vamos a ponernos en situación, vamos ya a empezar con el capítulo 30, avanzar un poquito en liga. Y veíamos ya un poquito, bueno, pues como siempre en la introducción que me gusta poner entrenamiento y tal, y me subí alguno, no me acuerdo ahora cuál, pero me subí alguno. Y el ojeador que me trae un nuevo informe y este hombre vale. O sea, Diego González, cuidado porque por fin me traen un juvenil relativamente bueno. Aunque ya queda una temporada para subir y tampoco creo que me suba mucha media. Pero oye, nunca es tarde para traer una perlita más al filial. Bueno, a ver, vamos a ponernos ya en situación. Vamos a jugar el primer partido del capítulo contra el Alavés, ¿vale? Estamos bastante bien en la clasificación. El Alavés está un poquito más abajo porque claro, si tienes a Cutrone que te mete todos los goles y después se va para el Valencia, pues es normal que vayas cuesta abajo, ¿no? ¿Verdad? Es que es normal. El caso es que el Alavés iba a tener esta, que bueno, si la llega a enganchar Guidetti, el gol me lo enchufa fijo. Pero menos mal que no fue así, porque empezar perdiendo pues no me hubiera hecho gracia. Ezequiel Barco, que le deja la autopista aquí en su banda. Está yo acostumbrado a que me dejen la autopista últimamente. Y mira qué jugadita más guapa para que termine culminando a Josep con el 1-0 ya. Y se convierte, no sé si del máximo goleador del equipo, pero lleva un par de goles buenos a ellos, ¿eh? Cuidado las cifras de ellos esta temporada porque están bastante bien. Bueno, como las de todo el equipo, en verdad. Otra más de ellos que salvó ahí, no sé quién fue, pero madre mía, metió la frente milagrosa, mira eso. Cómo la engancha perfecta y anticipándose. Mira, mira la frente ahí del 30, madre mía. Madre mía, la cabecita salvadora. Al borde del descanso, minuto 40, iba a tener otra más con Omar, que bueno, subía ahí al ataque, se daba una alegría al hombre, se la ponía a Fekir, le pegaba de primeras, pero el portero que paró bastante bien, había que intentarlo, ¿vale? Fekir tiene 88 de media, hay que pegarle desde todos lados. Y en la segunda parte, minuto 49, con Luis Milla, que la pillo desde la frontal del área, se la pongo a Omar, deja el hueco aquí para Fekir, y mira Fekir qué bien se la hace, y el portero que paró bastante bien, pero madre mía, había sido un jugador, ¿eh? Había sido un jugador el Fekir ahí, haciendo amaguito tras amaguito. Y casi meto, pero oye, el 1-0 que seguía ahí. Y el Alavés en el 68 y en el 69 que iba a tener esta, ¿vale? Con Guidetti que se fue casi sin querer, se la pone a Sobrino. Y ya está, o sea, y punto. Así, es la segunda que tenían en todo el partido. Bueno, tiro como tal el primero, porque la que puse antes tampoco fue tiro, pero me van a sacar un punto, ¿sabes? Así, como quien no quiere la cosa. Si es que estos son los partidos donde se pierden las ligas, porque mira, es que iría líder, si hubiera ganado tendría 29 puntos, iría líder a uno del segundo que sería el Bilbao y a 4 del tercero que sería Atlético Madrid. Y ya de salir de Champions ni te cuento, iría a 40 puntos. No veas lo que hubiera hecho esa victoria. A ver, vamos a poner el entrenamiento pertinente después de cada partido, que si no me sube nadie en este entrenamiento es para matarlos. O sea, ahora van a ver que están a punto todos de subir de media. Mira eso, mira las barras de todos, a ver. Bueno, vale, Borja. Sube Borja, los demás deberían hacer lo mismo, pero bueno, se quedan ahí en la media. Pero Borja va subiendo. 75 de media está bien, y más saliendo de una lesión. Me parece muy bien. Alguien me dijo que llegaba a 83 de media, creo que era. ¿Llegará? ¿Le dará tiempo en la temporada y media que queda de llegar a esa media? No lo creo, ¿verdad? Ojo a esto. Partido contra el Bilbao. Jornada decimotercera y aquí se van a decidir muchas cosas. Primero contra segundo. Tenerife contra el Bilbao. Cuidado a este partido. Pues vamos ya a lo que nos interesa a todos, a este partidazo, porque madre mía, lo que nos jugamos aquí, ¿eh? Lo que dije antes, en la jornada decimotercera ya podríamos estarnos jugando cosas muy importantes, porque si gana el Bilbao se me escapan 4 puntos. Claro, sería complicado eso, ¿verdad? El caso que la primera que iba a ser con el Hermoso, vaya tiro, ¿eh? Vaya tiro, espectacular, parecía un centro, pero no, que no te engañe ese tiro tan nefasto, fue un tiro de verdad. Ahí le di al círculo, eso y tenía que haber ido a portería. No lo fue, y a Jose de hecho casi remata, pero no llegó, una pena. Pero el partido muy bien no empezó, la verdad, con ese tiro tan nefasto. Y esta del Bilbao, que bueno, remató ahí en una falta de medio campo, tampoco le hace falta mucho más, ¿sabes? Saca una falta de medio campo, remata y casi entra. De toda la vida, ¿verdad?
El caso que iba a tener otra aquí con Ayose, llegó perfecto al segundo palo, ese centro ahí súper bombeado, pero mira, Ayose al final y sorprendentemente le ganó ahí la posición al central y madre mía, si llega a entrar eso, el portero se quedó mirando. Es que, madre mía, hubiera sido un golazo, la verdad. De Four, que por lo que sea tendrá un primo o un amigo vasco y está jugando en el Bilbao, pues oye, pues ahí está, ¿no? Y casi me la lía encima con ese centro que metió, pero Svilar tapó bastante bien. Y bueno, que me salvé ahí del 1-0, este córner que las entré y Jorge, pues ya está. Ya se cansó Jorge del 0-0. O sea, vio antes que nos salvamos del 1-0 y dice, mira, vamos a meter ya el 0-1, ¿vale? Para intentar garantizar el puntito aquí, que el Bilbao no se nos escape. Pues me parece muy bien. 0-1, minuto 42, ahí metiendo el gol donde duele. Y en el descuento de la primera parte, que ya se había pasado un par de segundos, llego con Luis Milla, la intento picar ahí. Pero el portero, la verdad que la leyó bastante bien y bueno, la pitadita tampoco fue la mejor del mundo. En la segunda parte ya, que empecé igual que como la terminé, atacando como si no hubiera un mañana, se la puse a Haaland aquí y tuve muchísima suerte porque me llevé ahí el rechace y la puse ya donde el portero no la podía coger el noruego, que cuánto hacía que no metía un gol, un partido, pues ya está, ya le tocaba otra vez. 0-2, el noruego que sigue metiendo goles, sigue a su rollo, sigue como la temporada pasada y esto está sentenciadísimo en el minuto 58. Pero ojo, porque no iba a terminar ahí la cosa, ¿sabes? Cojo al líder en su estadio y madre mía, la que le metí, porque mira ese centro ahí de primeras y bueno, el portero que no sé qué hizo ahí, la verdad. No me explico el portero la falta de vista esa que tiene. O sea, unas gafas para ese hombre, por favor, porque condenó a su equipo hoy. 13 partidos y me pongo a 2 puntos del segundo. Yo creo que la temporada no empieza para nada mal, ¿verdad? Y encima, Ezequiel Barco, jugador del mes. Espectacular. Juego contra el que va líder y ahora, por si era poco, pues a jugar contra el Sevilla, que no va entre los 6 primeros porque no lo vi en la clasificación ahí, pero vamos, que más abajo del séptimo o del octavo no creo que vaya, ¿no? No creo, o sea, es el Sevilla, tendría que ir por ahí arriba. La primera que le iban a tener ellos, vale, está, la verdad que tuvieron suerte ahí, pero oye, casi me meten gol. Si Svilar llega a estar por ahí, lo meten para adentro. Y esta con Borja Lasso que iba a ser, que mira el hueco que dejé ahí en el centro de la defensa. Y le pegó bastante bien, ¿eh? Menos mal que no siguió, porque yo creo que si sigue podía haberla enchufado, pero menos mal que no fue así. Y este centro aquí que logra despejar la defensa, pilló el rechace con Luis Milla, y Luis Milla cuando la coge de fuera del área pasan cosas como esa, el larguerazo que se mete ahí, que madre mía, la portería tembló así para atrás, ¿sabes? Y atención a cómo empieza la segunda parte, porque Villar hace un pase a la banda que ni Xavi Alonso en sus mejores tiempos. Luego a Jose la baja de cabeza que ya es raro. Omar la recibe ahí sin que haya nadie al Sevilla, que no sé dónde estaban los jugadores de ese equipo. Y al final a Jose termina finalizando fenomenal. Rasito al palo largo donde le duele al portero. 1-0, minuto 50. Y oye, la cosa no puede ir mejor. Pero es que cuando este equipo se pone a funcionar, ya calienta la maquinaria, pues a Jose, que se la va a poner ahora Ezequiel Barco, que había sido jugador del mes, pues toma. Quiere ir a por el siguiente jugador del mes también. Lo necesita, necesita ese premio también. Vaya golazo ha metido, cómo la coloca desde fuera del área, inalcanzable para el portero. Y mucha alegría con el 2-0, pero mira aquí, Bakambu, el gol que se enchufa. Es verdad que la asistencia se la di yo con Hermoso, se la puse perfecta al pie, pero madre mía, cómo la engancha Bakambu. Madre mía, que casi me mete al filar para adentro, que casi le hunde la vida. Le pegó con mucha rabia ahí para el 2-1. En el 63 Bakambu me metió el 2-1, pero es que el Sevilla, no sé qué le pasa, que me están dejando la autopista en esa banda. Así es que, a ver, yo lo agradezco profundamente, pero madre mía, qué facilidades, de verdad. Y al final tiene que, claro, si se las dejas así, pues tendrá que meter su primer gol con el Tenerife, ¿verdad? Que por cierto, vaya golazo, donde la enchufa, tenía toda la portería para meterla, da igual, él por la escuadra. Bueno, pues perfecto, porque ahora vamos a jugar la vuelta de 16avos de Copa del Rey contra el Extremadura, para descansar un poquito, ¿vale? Que ya después de estos partidos, cuidado. Y esto que bueno, lo pongo porque lesión en el entrenamiento, o sea, es de 2 días solamente, pero no me digan que ustedes no se cagan de miedo cuando ven un mensaje de esto, o sea, así es como me informaron que Borja se lesionó para toda su carrera deportiva. Cuidado, que estos mensajitos a veces son complicados. Y vamos ya con el partido contra el Extremadura, ¿vale? La ida que la gané 3-0, ¿puede ser? Creo que sí. Y bueno, que oye, que están haciendo la piña aquí los jugadores, brutal, el Extremadura, ¿vale? Va motivadísimo, quiere remontar el partido, quiere una noche histórica, pero bueno, que Borja no la quería. No la quería Borja y mete su primer gol después de reaparecer, después de esa lesión de 20 años, pues ya está, ¿vale? Contribuyendo a que suba de media. Vamos bien, vamos muy bien. Y al Extremadura que bueno, se le complicó la cosa, ¿no? Porque ya ir 0-1 desde el principio, pues claro, pues no es fácil, ¿verdad?
con Cuti aquí, que me animaba, le iba a pegar, quiero meter un gol con Cuti, pero claro, no hay manera, ¿no? Es que este hombre, pues no es muy goleador, la verdad, no es lo que tiene ese lateral. Y al final, que después de muchos rechaces y todo eso, pues Filip, el bueno del serbio, termina metiendo el 0-2 y bueno, por si la cosa no estaba sentenciada, pues ya estaría. En el minuto 61 con Edgar, que también le estoy dando minutos en Copa del Rey porque en Liga no lo estoy liendo mucho, pues al final que se la terminaba haciendo él solo para ponérsela a Suso y meter el 0-3, ya, otro 3-0, da igual. Pues en la vuelta, otro 3 golitos, ya le tocaba el Extremadura, ¿verdad? El caso que, bueno, que iba a tener esta última ya en el descuento de Extremadura de este córner, que se me anticipa bien, la verdad. Y mete el golito, creo que era Caicedo, a ver, sí, exactamente, Caicedo. 1-3 en Extremadura, que bueno, mete el golito del honor ahí para no quedar con el marcador a cero y ya está, tampoco mucho más, ¿no? Se anticipó bien ahí, mira eso. Mira cómo se anticipó y cómo peinó, ¿eh? A lo tonto fue un buen gol, la verdad. Y ya estaría, o sea, clasificado para octavos de Copa del Rey, lo dejo líder en Liga, yo creo que este capítulo productivo ha sido y bastante. Así que yo lo voy dejando por aquí, por todo lo alto, ¿vale? Espero que les haya gustado el vídeo, si ha sido así dejen un buen like, compartan y suscríbanse, que no pasa absolutamente nada por hacerlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.